Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine, teacher. Nice. How was your day today? Remember that you are supposed to have finished the 80% already. Ya o ya haber terminado, mucho que mejor, ¿verdad? El curso. ¿Cómo les está yendo con lo de la plataforma? ¿Hay alguien que todavía no ha terminado hasta la unidad 4? Porque eso es lo mínimo que tienen que terminar. Can you see the PPT? ¿Pueden ver el PPT? Yes, teacher. Okay. Cindy Tatiana, ¿ya terminó su curso? ¿O todavía le falta? Sí, teacher, ya lo terminé. Nice. ¿Y cómo le fue con el certificado? ¿Todo salió bien? Eso sí no lo he descargado. Ayer estábamos viendo eso, lo del de descarga, y, uh-huh. Y sí me di cuenta que a la hora de mandarlo a imprimir, ahí mismo se puede convertir. Ok. Para guardarlo. Permítame, quiero ver. Okay. Digamos aquí, en el progreso. Se da ver certificado y entonces le pone imprimir. Entonces, cuando le pone imprimir, le pone aquí, en lugar de mandarlo a la impresora, le pone guardar como PDF. Sí, aquí cuando dice destino, sí. Le pone guardar como PDF y se lo guarda ya como PDF en la computadora, ¿no? Sí. Y se lo guarda así tal cual está ahí. Gracias, con, que aquí está con todo y las firmas, aquí no hay problema. Revisen que los apellidos estén completos, que los nombres estén correctos, ¿verdad? Teacher, dígame. Y hasta mañana tenemos para mandar el otro los documentos para el otro curso. Así dijeron. Aquí les mandaron el. Todavía no lo mandado. No, todavía no. ¿Y por qué? Es que no pueden imprimir el formulario. Porque los demás documentos sí los tengo, el DUI, el NIT. Solo el formulario me hace falta imprimir. ¿Y es porque no tiene impresora o porque no tiene tinta? Las dos cosas. Pero ¿cómo se llama? No hay ningún... Porque no puedo ocupar del anterior, ¿verdad? Y solo tacharle el nombre del módulo.
No le sabría decir. Pero mire, yo tengo entendido que usted puede ir donde están ellos y ellos se lo hacen. Ah, va. Ah, pues voy a ver si voy mañana. Sí, vaya a la oficina de ellos y ya de un solo se los deja todos. Ah, va. Está bien. Digo yo. Porque, por ejemplo, yo he oído que dicen incluso cuando hay gente que no tiene computadoras y todo eso, ahí donde ellos van a hacer las cosas. Ah, va. ¿Verdad? Está bien, gracias. Ajá. O si no, escríbale a María Elena y pregúntele. ¿Verdad? Antes de dejarse ir. Pregúntele. Uh-huh. Dígale que usted tiene tal o cual problema, ¿verdad? Que si le podrían hacer el favor de hacérselo ahí. Ok, yo le voy a hablar mañana, le mando un mensaje. Chévere. Gracias. Okay. We were studying about the WH questions in simple present. Do you remember what the WH words were? ¿Se recuerdan cuáles son las WH words? What, why, uh-huh. Who. Uh-huh. When, uh-huh. Where, uh-huh. Y la que les dije ayer, Who's, excellent. Okay. The main goal to use WH questions is to obtain more detailed information about someone or something. For example, repeat after me. What sports do you play? I play hockey and baseball. What do you play? Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sunday. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Aquí hay varias WH questions, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, a pesar que el do you practice se repite varias veces, o el do you play también, al cambiarle la WH word, estamos preguntando otra cosa, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, aquí dice do you play, aquí dice do you play y aquí do you play. Pero aquí preguntan what sports do you play y aquí dicen who do you play with y aquí where do you play. Entonces, y cada una de las respuestas son diferentes porque la pregunta es diferente información la que está queriendo obtener. Aquí este dice, do you practice, do you practice. Este también podría decir, do you practice. Pero aquí, how often do you practice? When do you practice? What time do you, podría decir, practice. Pero aquí dice, do you start, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta también, a pesar de que la yes no question, que es esta, ¿verdad? Puede repetirse varias veces, pero al cambiarle la WH question, este está pidiendo otra información. Entonces, por eso nos tenemos que fijar qué es lo que nos preguntan para de esa forma contestar. Entonces, el lesson objective para esta ocasión es el uso del can y del can't, ¿verdad? El can es un modal auxiliary, ¿verdad? Así como may, como should, could, good, might, ¿verdad? Que nos sirve para ciertas oraciones, ¿verdad? En el caso del can y el can't, como nos vamos a dar cuenta aquí, aunque sean diferentes pronombres o diferentes personas, mantiene la misma fórmula. Si se fijan aquí, por ejemplo, he, ¿verdad? En ninguno de los verbos sufre cambio de tercera persona en singular. Entonces, porque en este modal auxiliary no tiene para tercera persona. O sea, los modal auxiliaries no sufren el cambio de tercera persona. Y al ser un modal auxiliary, el verbo después de él va en su forma simple. Y entonces aquí podemos ver que conserva igual como, o sea, que aquí lo mismo nota haber puesto he, que haber puesto you, que haber puesto I, que haber puesto we o they. Todos se escriben igual y se pronuncian y no llevan ningún cambio para el verbo, ¿verdad? Entonces, si usted le cuesta hacer las conversiones de los verbos, con quien no va a tener problemas, porque no lleva ninguna conversión. ¿Alguna duda o consulta? No, teacher. Ok. Now, repeat after me. I can act. I can act. But I can't sing very well. But I can't sing very well. You can swim. But swim es nadar y dive es bucear, ¿verdad? Entonces no es lo mismo la visibilidad nadar que bucear. Por ejemplo, en mi caso yo sé nadar, pero yo nunca he aprendido a bucear. Es más, cuando quiero nadar así por debajo de agua me cuesta. He can drive a car. He can drive a car. But he can't ride a bike.
But he can ride a bike. Okay. Now. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability. Repeat after me. Oh, no, no. First, I will read all of it, and then you will repeat after me. Okay. Teacher, I have a question. Dígame. Yo recuerdo que cuando Obama lanzó su candidatura, él tenía como un eslogan que decía "Yes, we can", pero, o sea, lo utilizaba como un verbo y no como un auxiliar. Se puede también hacer. Bueno, obviamente se puede, ¿verdad? Pero ¿cuál es la explicación de esa situación? Es como el do y el does, que usted puede ocuparlo como verbo y como auxiliar. Ok. Ajá. Entonces lo mismo aquí. El que puede ser usado como verbo, porque significa poder, ¿verdad? O puede ser usado en este caso como un modal auxiliary, porque está diciendo qué es lo que sí puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso lleva otro verbo después del can. Entonces, pero si usted solo dice, yes, I can, sí puede. Lo único que le queda la duda de qué es lo que puede hacer. Uh-huh. Por eso es que siempre va otro verbo después del can, porque le dice qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, hubiera estado más completo si él hubiera dicho, qué sé yo, we can win, podemos ganar, o we can work, podemos trabajar, ¿verdad? Algo más completo, pues, porque yo puedo, sí, puedo, pero ¿qué puede? ¿Verdad? Pero como campaña, algunas veces. Como campaña se ocupan ciertos eslogans que gramaticalmente no están muy, muy correctos, ¿verdad? Pero como para impactar a la gente le sirve. Ok, teacher. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Okay. Now, oh look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing very well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now, repeat after me. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? What can I do? You can sing very well. You can sing very well. You can too. Well, you can too. Oh no.
Oh no. I can't sing at all. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, let's practice tomorrow. ¿Voluntarios para hacerlo en parejas? Yes, teacher. Okay, go ahead. Me, teacher. Okay, do it. Oh, look. This is talent constant on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, sing. Well, you can too. Oh, no. I can sing at all, but I can't play the piano. So maybe we can enter. Sure. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you very much. Ahora Jenny y Azucena. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. What you can do? Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you. Los que ya participaron, bajan la manita, por favor. Sira Berfalia y Delmi Lorena, por favor. Oh, no, I can't sing at all. No, perdón. perdón. Ajá. Es el comienzo, teacher. Sí, ahí comienza. Ok. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. Delvin no se ha desmuteado. Perdón. Uh-huh. I can answer a talent concert. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can answer the concert. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay. Tell me, contest. Thank you. Now, los que ya pasaron, bajan la manita. Y ahora, Madeline Beatriz y Claudia Elizabeth, por favor. Wait. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can sing at all, but I can play the piano.
So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you. Indira Nirvana? Jenny González, could you help us? Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Okay, le voy a ayudar yo. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Ok, ya nadie más va a querer hacer el diálogo, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué lo que yo les decía. Aquí están, esta oración son tanto en afirmativa como en negativa. Y si nos fijamos, para todos los sujetos, este es lo mismo. Por eso se ponen los sujetos aquí y aquí no varía en nada, porque es lo mismo. Entonces, repeat after me. I can sing very well. I can't sing at all. I can't sing at all. You can sing very well. She can't sing very well. Entonces, aquí están las preguntas. Como ya vimos forma afirmativa y forma negativa, aquí están las preguntas. Esta es yes, no questions y estas son WH questions. Entonces, las yes, no questions aquí están contestadas como yes y como no. Y las WH questions aquí están contestadas dando la información de qué es lo que pide cada uno. Now, repeat after me. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can we sing? Yes, we can. Can they sing? Yes, they can. No, they can't.
What can I do? What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. ¿Alguna duda o consulta? No. ¿No? No, teacher. ¿Le quedó claro que con el can no hay necesidad de cambiar el verbo? Yes. Sí, teacher. Esta es una de las formas más fáciles. Y ahí lo que están dando es habilidad. Bien, entonces ahora, cada uno de ustedes va a hacer una oración con algo que usted puede hacer y con algo que usted no puede hacer. Y vamos a hacer como ayer, que yo le voy a preguntar a uno y usted escoge entre la lista de compañeros a quién le va a preguntar y entonces esa persona va a contestar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Ok? Nada. Ok. Azucena Enríquez, what you can do and what you can't do. Okay. I can basketball, but I can cook very well. I can play basketball, but I can't cook very well. Yeah. ¿Sí sabí? Porque no dijo el play. I can play basketball. Okay. I can play basketball, but I can't cook very well. Yeah. But I can cook very well. Okay, thank you. Entonces ahora, usted escoja a alguien a quien le va a preguntar. Okay, Eduardo José. Eduardo José Vázquez. I can ride a bike. I can swim. Okay, now choose another of your classmates and ask them what they can do and what they can't do. ¿Te selecciona otro medio? Uh-huh. Ok. Luis Gonzalo. Uh-huh. Pregúntele. Luis González, bueno. What you can do and what you can't do. Okay, Luis González, what you can do and what you can't do. Ando buscando a Luis González, no lo encuentro. Gonzalo, perdón. Luis Gonzalo. Ah, Luis Gonzalo. Sí, sorry. Pero no se hace cargo. Luis Gonzalo. Solo nos ha dejado ahí en visto. Busque a alguien más. Jenny González. Yes. What you can do and what you can't do. I can sing, but I can't play the piano. Okay, thank you. Now choose another classmate. Lorena Rodríguez. Yes. What you can do and what you can't do.
what you can do and what you can't do. I can play aerobics, but I can't play baseball. Okay. Sería I can do aerobics. I can do aerobics. I can do. But I can't play baseball. Okay. Now, choose another classmate, please. Cindy, Tatiana. Okay, Cindy. Sí, aquí está. What you can do, what you can't do. I can drive car, but I can drive motorcycle. Okay, I can drive a car, but I can't ride a motorcycle. Okay. Ride a motorcycle. Choose another classmate. Okay. Lorena Rodriguez. Okay. Okay, go ahead. ¿Cuál era la pregunta? What you can do and what you can't do. What you can do and what you cannot do. Mm-hmm. I can play in soccer, but I can play ping pong. Okay. Este, no se le oyó mucho la diferencia entre el can y el can't. Vuélvala a hacer. I can play soccer, but I can't play ping pong. Okay. Now, choose another classmate, please. Herbert Miranda. Okay. What you can do and what you can't do? Yes, I can play guitar, but I can't play piano. Okay. Margarita Lisette. Hola. What can you do? Casi no le escuché. O sea, ¿qué la es primera que es qué hacer, puedo hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? I can sleep very well. I can't play volleyball. Okay. You can sleep very well and you can't play volleyball. Now choose another classmate, please. Okay, wait a minute. Sinceramente voy manejando. Ah, permítame. Entonces yo la escojo, no hay problema. Ok. Evelyn Lorena. What you can do and what you can't do. I can drive a motorcycle, but I can swim. Ok. Thank you. Choose another classmate, please. Edith Roxana Castillo de López. Okay. What can you do? Y what
I can memories. I can't play any games or sport. You can't play any sport. You can't play any sport. Mm-hmm. You can't. I can't play any sport. Okay, thank you. Now choose another classmate. Okay. Azucena Enriquez. What you can do and what you can do? I can ride a bike, but I can't play soccer. Okay. Now choose another classmate, please. Okay. Ivette Figueroa. What you can do and what you can't do. I can cook macarons. I can drive car. Okay. You can cook macarons, but you can't drive a car. Do you know what's the difference between spaghetti and macarons? La textura. El macarrón. Macarrón es un postre. No, el macarrón es en Francia. Es como que fuera un espagueti, pero es como un tubo. Tiene un hoyo por dentro. Como que fuera los canelones, pero en delgadito y alargado. Esos son los macarrones. Entonces, como que fuera de donde sacan después los coditos, ¿verdad? Los coditos son como que fueran macarrones, pero en chiquito y como haciendo una U, como codito. Entonces, los macarrones son tipo así, pero como que son tubitos alargados, ¿verdad? Entonces, el macarrón, la ventaja es que si usted lo hace de un solo con salsa, esa salsa se le va adentro del tubito. Entonces quedan como más sabrosos, ¿verdad? Entonces, yo tengo siglos de no comer macarrones. O sea, mi mamá hace seguido espagueti, pero macarrones tengo años de no comer. Cuando estaba chiquita sí hacían seguido, ¿verdad? Pero esa es la diferencia. O sea que de pastas hay un montón de cosas, porque también están los que le llaman tallarines, ¿verdad? Y están otros que son así como que fueran corbatitas, ¿verdad? No sé cómo se llaman eso. Y están unos como conchitas. Ajá, como conchitas. Que esa es más que todo para sopa, ¿verdad? Uh-huh. Uno como tornillos, dicho. Los tornillos también. Y hay unos que le ponen la comida por dentro. Y son bien chiquitos. Eso sí, no sé cómo se llaman. Que pero, llevan queso. Ajá. Y pero son así, como que fueran sí. Pastelitos. Ravioles, esos son ravioles que le ponen algo por dentro, los ravioles, ¿verdad? Yo no sabía que, según yo, todas las pastas se conseguían así en el súper y se cocinaban, ¿verdad? Pero no, hay gente que hace su propia pasta, ¿verdad? Y hay máquinas para hacer esas pastas así, para dejarlas delgaditas. Digamos, para hacer la lasaña, para dejarla delgadita. ¿Y cómo se llama? Pero hacen la mezcla
de la pasta y se hace con harina y con huevo y un poquitito de agua, ¿verdad? Mi hijo hace pasta, o sea, como él estudió para chef, pues aprendió a hacer todo eso, pero según yo, los macarrones se iban a comprar a súper y ahí se hacía. Pero no, hay máquinas para hacer esas cosas. Bien, bien raro porque, o sea, yo nunca he comido, creo, una pasta recién hecha. No sé si ustedes. ¿Verdad? No, teacher. Imagino que sea de cocinar diferente. ¿Verdad? Porque no es lo mismo algo recién hecho que algo que usted lo ha comprado del súper a saber cuánto tiene de haberlo hecho. ¿Verdad? Now, vamos a ver el knowledge check. Vi que les estaban preguntando sobre si ya mandaron todos lo del expediente. Y también vi que les estaban preguntando si ya habían terminado el 80% de la plataforma. Ajá, que ustedes estaban preguntando si les habían recibido lo de los papeles. Yo creí que cuando ustedes mandaban los papeles, les mandaban a decir que ya habían recibido. No nos contestan, no nos dicen nada. Hasta después que le mandan a uno. Y le dicen, mire, usted ya está inscrita en el curso que usted pidió, pero después, dicho. Ajá. Pues sí, pero y para saber si sus papeles llegaron o no llegaron, ¿cómo va a saber? Lo que pasa es que en los correos hay que ponerle siempre que confirmen de recibido. Porque si no, jamás le van a confirmar, ni le van a decir si tiene alguna observación o algo. Ajá. Sí, porque es importante que ustedes sepan eso. Yo vi que varios de ustedes les preguntaron, ¿verdad? Bueno, pero aquí la mayoría ya terminó su curso, ¿verdad? Porque la vez pasada habían varios que estaban diciendo sobre el certificado. Yes, teacher. Okay. Congratulations. Now, thanks. Thank you. Now, no let's check. Gabriela is talking about things she can and she can't do. Complete the sentences following the example. For example, I can't draw. Sí, se nota que no puede, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos me gustan más que los Picasso. Now, about here. You think that she can or she can't? Can. She can act, okay? And what about sing? Look at the poor man here. I can't sing. Now, look here. I can't fix cars. Okay, what about tennis? I can't play tennis. And what about ice skate? I can't ice skate very well. Gran sentón que ha tenido ahí. And what about the piano? I can play the piano. Okay. What about cook? I can't cook. Okay. I can't cook. Okay. Entonces ahí estaban. Now, about you. How many of you can draw? ¿Cuántos de ustedes sí pueden dibujar? No, teacher. Puedo un poco. ¿Saben cómo siento que yo aprendí a dibujar? Cuando yo estaba pequeña, como todos los
los álbumes y todas las cosas que yo hacía, los hacía yo solita, ¿verdad? No me ayudaba a nadie a hacerlo. Y como era medio perfeccionista, entonces me acuerdo que no me gustaba solo recortar los libros. No me gustaba recortar libros porque decía yo que no había que... Siempre he respetado mucho los libros. Entonces decía yo que no, que era dañar el libro, ¿verdad? Entonces lo que hacía yo es que conseguía, ya sea del papel que antes había, de papel carta, que era bien delgadistillo, ¿se acuerdan? Entonces lo ponía encima del dibujo que quería y me iba haciendo todo el contorno del dibujo y todo. Yo siento que eso de calcar los dibujos para hacer todo lo que eran mis álbumes, me ayudó a después desarrollar la destreza de dibujar. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña no sabía dibujar. Y hoy yo soy pintora, ¿verdad? Pero siento que eso me ayudó. Que yo ya sea que consiguiera, también otra cosa que conseguía era, agarraba papel periódico y lo ponía encima del papel a donde quería copiar. Y ponía el dibujo que quería copiar arriba, ¿verdad? Y entonces, y eso me servía como que fuera papel carbón, ¿verdad? Cuando usted copia, pone un papel periódico en medio del papel donde va a copiar y de donde está copiando, le sirve como que fuera papel carbón. Y el clásico papel carbón, ¿verdad? Pero el papel carbón en sí no me gustaba mucho porque después me costaba colorearlo, ¿verdad? Porque como que lo del papel carbón queda encima del dibujo y cuesta colorearlo o se hace todo negro, todo feo. Entonces, por eso procuraba mejor. O buscaba de las que eran esas, de papel ese que era de carta, que era bien delgadito, ¿verdad? O agarraba el papel periódico, lo ponía así encima y calcaba encima de él. Pero siento que así fue que aprendí yo a dibujar. O sea, me dio soltura a la mano. Le doy el tip por si quiere intentar. Y about art. Who can act? No sé si don Herbert Miranda, usted es como de mi edad, ¿verdad? Más de 50. ¿Sí? ¿Alguna vez vio usted en el canal 12 un programa que se llamaba Todo queda en familia, donde salía Chilango, Doña Teréfora, Aniceto por Sisoca, y todos ellos? ¿Lo vio alguna vez? Have you seen? Creo que los miraba en la radio, creo. En televisión, creo que no me acuerdo. No, es que en televisión salía algo. Chilango, Chilango, es cierto. Y salía Niceto también. Entonces, sí, pero se llamaba Todo había... queda en familia y había una chica que se llamaba Blanquita. Entonces, pues yo salí en uno de esos episodios como actriz invitada. Y wow. Salí de que yo era la que le quitaba el novio a la Blanquita. Y hubo escenas que eran escenas únicas, porque solo teníamos dos pasteles de broma. Entonces, o se hacía bien la escena o la regábamos, ¿verdad? Y entonces, cada vez que actuaba yo, en un solo escena se iba el la cosa, ¿verdad? No me equivocaba. Y entonces, y gracias a Dios, porque como les digo, solo habían dos pasteles y cabal, los dos pastelazos viendo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llama? Fue una cosa bien, bien, bien interesante. No me pagaron ni un 5, pero a mí me gustó participar, ¿verdad? Por cierto, me dio doña, la Tula. ¿Cómo se llamaba también la otra? La Tenchis Célibe. La Tenchis. Ajá, que es un hombre, ¿verdad? Sí, que sí. Se dice. Judy. Ajá. Entonces él me vio actuando porque él andaba por ahí, ¿verdad? Y me vio actuando.
y me dijo que quería que yo también actuara con la Tenchis, ¿verdad? Entonces, y parece que no mucho le pareció mi respuesta, ¿verdad? Pero el hecho de que yo no sea una actriz famosa no quiere decir que me voy a dejar ir, de que ahí le voy a decir que sí a todo, ¿verdad? Yo le dije, usted mándeme el libreto y si me parece, voy. Pues sí, porque no iba a salir yo haciendo algo que no me pareciera. Sí, sí, cabal, pues sí. Maquesio, hombre, tan bayunco que... Yo, sí, es que ese y también dice malas palabras y cosas así. Sí, sí, sí. Sea como sea, esa donde salí con Aniceto y Chilango y todos ellos, era como más respetuoso el show, ¿verdad? Entonces, a mí me ha gustado siempre eso de actuar. But about thing, yo siento que sé cantar bien. What about you? You can sing or you can't sing? I can't sing. I have an uncle who says that even the frogs can sing. Mi tío decía que hasta las ranas podían, hasta los sapos podían cantar. About fixing cars. Who can fix cars? En mi caso, por lo menos, las cosas más básicas las sé. Y cuando llevo mi carro a que me le vean algo, ya lo llevo como pre... Ya le digo qué es lo que tienen que revisar, pues como que ya sé qué es lo que tiene malo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy escuchando que en la rueda se oyen ciertos sonidos raros, ya sé que son los baleros, ¿verdad? Que necesitan ya sea que los cambien, que por cierto, hay que cambiar un montón de cosas cuando hay que cambiar un baler, o que por lo menos le pongan grasa, ¿verdad? Porque los baleros se arruinan de que no les ponen grasa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Siempre me gustó eso de los vehículos. Pero cuando yo iba a ir para mi carrera, ¿verdad? Yo quería ser ingeniera mecánica. Pero todo el mundo me decía que no, porque era era una profesión para hombres, no para mujeres. En la época en que yo estaba estudiando, ¿verdad? Ahora hay muchas mujeres mecánicas. Yo hubiese sido de las pioneras en El Salvador, porque siempre me gustó. No dejen que la gente les arruine sus sueños, ¿no? O sea, cuando usted quiera hacer algo, you go and do it. Okay. Who can play tennis in this class? ¿Quiénes pueden jugar tenis? I am. You can play tennis? Do you know the rules? ¿Sabe las reglas? Yes. Yes. Ajá. When you miss a point, ¿cuándo usted pierde punto? When the ball is out of line. Out of the court. Yes. Ajá. Mm-hmm. And when the ball hits the net. Two. Yes, uh-huh. Two. Uh-huh. No pass the net. When don't you pass don't pass the net. Uh-huh. Okay. Yes. When the ball is out. When you cannot reach the ball and it hits the inside your side. ¿Verdad? Yes. Cuando la pelota cae y usted no la puede. No puede evitar que caiga dentro de su parte, ¿verdad? Can you play tennis? Yes.
pero más sé jugar ping pong, pero son casi que las mismas reglas las que se aplican. Yes. ¿Verdad? Yes. Son las mismas reglas. Pero me gusta más el ping pong que el tenis. La gente dice que como que el tenis exige más que el ping pong, pero yo siento que el ping pong, como es más pequeño el espacio donde se juega, es como más dinámico. Yes. ¿Verdad? Yes. Okay. Bueno, nos vemos tomorrow. ¿Verdad? See you tomorrow. A question, teacher. Dígame. How long time do you live in Panama? I have lived in Panama for 4 years now. Four only. Ah, yes, because I was see the movie about Panama. Uh-huh. The Noriega. Uh-huh. But the movie is very interesting. Yes, I have seen a movie also about how they make the Panamalcano channel. Mm-hmm. It was very, very interesting too. Because there are some things that we don't know about Panama. I will share that movie about the channel with you on the WhatsApp group, okay? Because there are some things that I didn't know. Because for me, I thought that the French people decided to quit to continue with the channel because it was too hard for them. But no, there were a lot of things that were wrong with the building of the channel. If they could continue. The channel will they wouldn't have to deal with United States for the channel because French people were better than United States because United mm-hmm. States take control of the channel. Mm-hmm. Estados Unidos yeah. tomó control. Es más, separó a Panamá de Colombia para apoderarse del canal. O sea que Panamá antes era parte de Colombia, porque Panamá no era parte de Centroamérica. Entonces ahora Panamá es parte de Centroamérica, lo toman en cuenta como que fuera Centroamérica. Pero originalmente Centroamérica era solamente Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. ¿Verdad? Ahora están incluidos Panamá y Belice, ¿verdad? Yeah, yes. Pero aquí no crea que, lo más chistoso es que no les agradan mucho los estadounidenses, pero Panamá es como que fuera Estados Unidos en Centroamérica. O sea, vieran qué difícil es conseguir para uno lo que es la ciudadanía aquí. Casi como que fuera Estados Unidos. Bueno. ¿Verdad? Y digo yo, puchica, hablamos el mismo idioma, somos casi de las mismas costumbres, somos latinos y todo, y nos tratan como que fuéramos de tercer orden. ¿Verdad? Pero menos mal que aquí estoy con mi familia. Al que le ha de haber ido mucho más duro es a mi pobre hermano, que le tocó venirse él solo durante tanto tiempo. ¿Verdad? Sí. Pero por lo menos nosotros estamos todos aquí. Entre nosotros, pues, usted sabe, cuando uno está con la familia, entre uno mismo se complementa. Sí. O sea, donde quiera que usted vaya, cuando está con su familia, ahí es su país, ¿verdad?
pero vivir uno solo en un lugar donde lo quieran ver a uno así. Bueno, mi hermano es ingeniero y una vez casi que hasta lo mandan de regreso a El Salvador porque le pusieron en el papel que él era ingeniero. Y para ellos, si él no ha estudiado aquí en Panamá, él no puede decir que es ingeniero. Wow. ¿Verdad? Entonces mi hermano aquí, él es el dueño de su propia compañía, pero él no puede aparecer en sus papeles como ingeniero. A pesar de que es un gran ingeniero, porque mi hermano es de los que construyó, por ejemplo, él trabajó casi todo el tiempo con Inversiones Robles. Entonces, él construyó las Margaritas, él construyó las Cimas, él fue el que terminó de hacer todo lo prefabricado. Porque Multiplaza iba con un gran atraso, iba con un atraso como de 6 meses. Y cuando mi hermano lo agarró, lo terminó en el tiempo que debía de terminar. Y también lo mismo Santa Ana. Cuando mi hermano llegó a Santa Ana, llevaba como 6 meses de atraso, o 7 meses o más, de atraso Metrocentro Santa Ana, y mi hermano lo terminó en el tiempo. Pero eso sí, le dijo a los de Poma: yo voy y me hago cargo de sacarle la burra de Santa Ana, pero me llevo a mi cuadrilla, porque yo sé cómo trabajo con ellos. O sea, no es que me va a dar usted el que quiera trabajar, que no me va a hacer caso, entonces no voy a sacar las cosas. Yo me llevo a mi cuadrilla. Entonces mi hermano siempre a todos lados se llevaba su cuadrilla, y a él ya sabía cómo trabajaba con ellos. Pero mi hermano, cuando estuvo en lo de Santa Ana, se iba desde el lunes y no regresaba hasta el sábado. Y algunas veces ni volvía, porque a mí me tocaba llevarle la comida. Porque y salió del arbeite. Porque, ¿cómo se llama? Fue bien estresante ese trabajo ahí, pero sacó una burra como de 9 meses y entregó el proyecto a tiempo. Entonces, de ahí fue que mi hermano quedó diabético. Del estrés, wow, de ese trabajo. Y después estos viejos se lo trajeron para acá, para Panamá, y aquí en Panamá le hicieron la ¿cómo se dice? La camita, porque él era de los mejores ya ingenieros que él tenía, entonces ganaba mejorcito. Y entonces le dijeron que renunciara porque las prestaciones de Panamá le iban a ser mejor para él, ¿verdad? Y lo que pasa es que lo que no querían era pagarle todo su tiempo de trabajo. Entonces él tenía 22 años de trabajar con ellos. Y lo hicieron renunciar aquí. Y cuando lo recontrataron, solo lo contrataron por 2 años más y lo echaron. Para mí, ¿y salió de la unidad Albert Einstein o de la Nacional? De la Albert Einstein. Uh-huh. Pero... o sea, mi hermano bien pudo haber sido haber salido de la Nacional. Lo que pasa es que cuando mi hermano estudió en la universidad, la Nacional estaba cerrada, y era lo mejor de la guerra. ¿Verdad? Pero bueno, Dios sabe lo que hace. See you tomorrow. Ya les conté. See you tomorrow. De historia. See you tomorrow. Bye bye.